mi gente linda, el día de hoy vamos a hacer una carnita guisada. Cuando ustedes pidan carne, le vamos a poner la cantidad de unas 2 cucharaditas de aceite. Cuando ustedes pidan carne para guisar, tienen que pedir manita. Nosotros aquí en Guatemala pedimos manita. Entonces quiere decir que son libra y media de carne para guisar, alcanza re bien para 5 personas. Vamos a cocinar esa deliciosa carne para guisar. Como podrán darse cuenta, la olla está caliente, el aceite está caliente. Acá tenemos 3 ajos. Como pueden ver, son 3 ajos, una ramita de tomillo y 4 hojitas de laurel. Eso se lo vamos a poner a que se vaya cocinando. Y luego les voy a ir mostrando los demás ingredientes que vamos a usar el día de hoy. Miren, sobrinos, como se podrán dar cuenta, la carne para guisar la estamos sofriendo un poquitito. Es un poquito de cocción que lo estamos haciendo con su laurel y su tomillo. Y por la parte de acá les voy a mostrar. Ahorita voy a hacer a lavar los tomates, la cebolla, lo que es el tomate para licuarlo. Y al final le ponemos su zanahoria y sus papas. Y eso es. Estos son los ingredientes que va a llevar la carne de guisar. Ahí estoy licuando los tomates, la cebolla y los mil tomates. Como podrán darse cuenta, acá esta carne ya está en su punto para dejarle caer la salsa de tomate. Luego a continuación le vamos a poner todo lo que es su verdurita, su papa y su zanahoria. Ahorita voy a pelar lo que son las papas. Voy a pelar lo que son las papas y voy a pelar la zanahoria para hacerla en trocitos. Estas se van a hacer en trocitos. Espero que la comida que estamos haciendo el día de hoy les guste, mis queridos sobrinos y sobrinas, y siempre compartan ahí mis videos, den like, comenten. Me gustaría que el sábado a las 7 de la noche voy a hacer un en vivo. Les estoy avisando para que no se les olvide. Voy a hacer un en vivo el día sábado a las 7 de la noche. Quiero ver cuántos se van a conectar el día sábado. Como podrán ver, ya tengo lo que es la papa en trocitos. Vamos a comenzar a poner la papa de una vez que se vaya cocinando. Y le vamos a poner su zanahoria. Lo dejamos cocinar por unos 15 minutos y luego se acompaña de un arroz blanco, se acompaña de un arrocito blanco y un delicioso chilito y un fresquito natural y listo. Como podrán ver, los trocitos de la zanahoria, que no sean muy pequeños para que no se les cosa demasiado. Un término regular por el tiempo que se va a cocinar la carne. Entonces necesitamos que los trocitos de papa y de zanahoria no sean tan pequeños. Si no, se va a cocer primero las verduras y la carne va a quedar dura. Bueno, mi gente linda, así ha quedado la carne guisada. Espero que les haya sido de su agrado. Y les recuerdo que comenten, que compartan, que ustedes se suscriban en mi página de YouTube
Y yo les voy a estar subiendo mucha información muy buena de su interés. Y espero que nos enlacemos el sábado a las 7 de la noche en un en vivo. Buen provecho y hasta pronto. Que Dios les bendiga, sobrinos y sobrinas.